Cuba Información. Un día 5 de marzo, hace exactamente 2 años, fallecía uno de los más grandes, populares, carismáticos, líderes de la izquierda mundial, Hugo Chávez. En estos días, en decenas de países, se celebran actos de recuerdo a Chávez y también de solidaridad con la Revolución Bolivariana, víctima de una estrategia despiadada, diríamos, de acoso golpista. Cuba Información se ha acercado a uno de esos numerosos actos, el celebrado en Bilbao, donde conversamos con Yolanda Rojas Urbina, la cónsul general de Venezuela, en esta ciudad vasca. Se está conmemorando el segundo año de la siembra del presidente Hugo Chávez. Hace 2 años partió hacia ignotos parajes. Fue una noticia que nos conmovió a todos, nos impactó, una noticia que aún presenta las secuelas. Sin embargo, lo más importante, yo creo que a estos 2 años de su partida, es que el sueño de Bolívar, que era el mismo sueño de Hugo Chávez, está cumpliéndose paso a paso en Venezuela. Todos los países del mundo están pendientes hoy de Hugo Chávez. En muchísimos países del mundo se conmemora hoy la muerte de Chávez como la pérdida de un hombre maravilloso, de un político indiscutible y de un líder continental. Un líder que supo ver en la integración, en la solidaridad, en la grandeza de los pueblos, en los poderes creadores del pueblo, la manera de gobernar y de engrandecer los países. Ojalá que el sueño de Chávez, que el legado de Chávez, que ya se ha sembrado en todos los venezolanos, se haga cada vez más grande, como la sombra de Bolívar, como el recuerdo de Bolívar. Todos los países del mundo, día tras día, se engrandecerán en el recuerdo y en la presencia de Hugo Chávez. En estos momentos en que Venezuela está siendo amenazada por el poder hegemónico del imperialismo de Estados Unidos, en estos momentos en los cuales un golpe de Estado recientemente fue abortado y en el cual, de no haber sido abortado, hubiese representado la muerte de miles de personas inocentes, en este momento los pueblos del mundo están con Venezuela. Se han expresado, se han manifestado, diciendo y reforzando la necesidad de que en el mundo se sepa, en todos los rincones del mundo se sepa, que Venezuela ha sido amenazada, está siendo amenazada, pero que Venezuela no está sola, que Venezuela tiene la presencia militante de miles y miles de hombres y mujeres que saben que del destino de Venezuela depende en gran medida el destino de los países libres del mundo. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea.